Suficiente que el programa es cortico. Bienvenidos a Ilustres Ignorantes. Continuamos aquí en Canal Plus. Estamos muy contentos de estar rodeados de gente que ha esperado mucho tiempo para entrar al local ya solamente. Sí. No solamente está la gente que tenemos delante de mí, también estoy rodeado de gente a la que admiro mucho, como por ejemplo el gran Fele Martínez. ¡Olé! Hay pocas personas en España a las que le quede bien un sombrero. O sea, Bertín Osborne y Fele Martínez. O sea, bueno, ojito que no es tontería lo que estoy hablando. Bertín, un sombrero... Bertín le sienta bien hasta el mexicano, pero a Fele... Le sienta bien hasta el fleco de ante. Le sienta bien a Bertín. A Bertín le sienta bien todo. Y a mi izquierda tengo al cómico y escritor Juan Solo. ¡Olé! He hilando el apellido de Juan Solo. Sí. Ya digo que Solo no podría hacer esto si no tuviera mirado a Pepe Colubi y al gran Javier Cansado. En nuestra octava temporada, como siempre, intentamos que todos los programas sean diferentes. Por eso hoy queremos poner un trozo de una película y luego adivinar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Reto complicado, harto complicado. Yo me sentía como... el único lobo de la manada. Pero cuando mi hermana trajo a Dak a casa, supe que era de los míos. Y en mi manada ya había uno más. Ya éramos dos en la manada. Primero estaba yo solo en la manada, pero entonces se unió Dak, cuatro lobos, correteando por el desierto, en Las Vegas, en busca de strippers y cocaína. Así que esta noche quiero brindar. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¿Va de cortarse la mano? Parece. Vale. Me recuerda mucho esta película a nuestro programa, también te lo digo, ¿eh? Hoy vamos a hablar del fenómeno del cuñado. Ser cuñado. Vamos a intentar dilucidar un poquito, tener más datos sobre lo que es el personaje del cuñado. ¿Cómo se caracteriza un auténtico cuñado? ¿Cómo se le conoce? ¿O cuál fue el primero de la historia? Hostia, este es cuñado, Javi. Bueno, el cuñado es, así grosso modo, el cuñado es un poco el anticristo, ¿no? El anticristo es un ser, o sea, que tiene un empaque, desde luego, es digamos, en la familia hay... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Has dicho anticristo y se te ha modificado la voz. De pronto no había sonido y ahora estoy rodeado de este. Pero vamos, pues si no has escuchado bien, has dicho que el cuñado es la figura del anticristo. Es el anticristo, sí. Yo creo que en la familia está el hermano, que es el bien y el mal. Está el primo, que es el bien. O sea, el primo es lo máximo en la familia. O sea, ni tus padres ni polla. O sea, es el primo. O sea, el primo es lo máximo. O sea, si tienes un primo que te lleva un año... ya es el colmo. O sea, un primo que te lleve, que sea un año mayor que tú, dice, ole, o sea, es mi primo. O sea, vamos a ver, con un primo, o sea, yo voto a Podemos, por ejemplo, mi primo vota a Ciudadanos y nos damos un abrazo. O sea, es que es mi primo. Es así, entre primos, de verdad que, o sea, la gente más contraria, o sea, yo qué sé, insisto, o sea, yo soy del Madrid, yo tengo un primo que es del Barça, y dame un abrazo, flojito, pero dame un abrazo. Sin embargo, el cuñado es justo la antítesis, ¿no? Es que, en definitiva, tú te estás acostando con su hermana. O con su hermano. O él se está acostando con tu hermana. O con tu hermano. Una persona que tú has crecido con ella, con esa persona, y entonces la has visto crecer, y dices, ¿y este menda se está tirando a esta tía? ¿Se está tirando a mi hermana, que yo la he respetado de siempre? Y viene esta. ¿Y tú, Juan, cuándo crees que se detectó el primer cuñado de la historia? ¿O cómo bueno, se detectó? No, lo tengo clarísimo. El primer cuñado de la historia fue el de Noé. Esto es así. O sea, Dios le encargó a Noé el arca.
nunca había hecho nada de esto. Y digo, bueno, va, me pongo. Se puso con ilusión. Le vino un poquito grande el proyecto. Además, estaba el cuñado encima todo el día. Mi cuñado no era... Quedaba por saco, ¿no? Sí. Bueno, macho, si pones así los listones te va a entrar agua. No, 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 la viga tiene que ir a favor de la madera, que si no rompe. ¿No? Esto lo calafatearás, ¿no? Y dijo, Noé, vete a tomar por culo, haces tú la barca, yo paso. Noé pasó, entonces el arca la hizo el cuñado de Noé. ¿Qué ocurrió? Que esto está en las escrituras, ¿vale? O sea, no me lo estoy inventando. Dios llegó a la tierra 2 días antes de mandar el diluvio, dice, a ver cómo está el arca. Se encontró de capataz al cuñado de Noé, un retraso en la obra... que te cagas. Dios, que en el Antiguo Testamento tenía un carácter un poquito difícil, ¿vale? Sí. O sea, era así un poquito rollo Joe Pesci en plan... Sí. ¡Llueve de fuego! ¡Pústulas! ¡Pústulas! Tal. Entonces, ¡ranas! Sí, sí. ¡Dame a tu primogénito! ¡Fa! Tal. Entonces, el cuñado... onda vital. El cuñado de Noé. Empezó a dar explicaciones, ¿no? Y dice, joder, no, es que mira, hemos tenido un problema porque nos han servido pino francés, que es muy bonito, pero esta madera con la humedad se abomba. Entonces, claro, para el arca a lo mejor tú vas a mandar mucha agua o algo. Y esto es cosa mía, pero he puesto toda la cubierta de mármol. Porque tú ahora estás cabreado con la humanidad, yo lo entiendo, pero cuando a ti se te pase el globo, escampe el diluvio, caiga un rayo de sol y dijo, no, y dijo Dios, a tomar por saco, y lo fulminó. ¿Por qué cuento esto? Porque es una gran pregunta, ¿verdad? Porque el cuñado de Noé es muy importante, porque es el primer cuñado de la historia en morir por gilipollas. Eso ya es histórico, ya es marcar un... No, no, esto está así, o sea, tenéis que estudiar porque esto está en los libros. O sea, esto no... Bueno, una nota cultural, dos notas culturales. El diluvio ya está en los sumerios, lo copia los judíos de los sumerios, esto es así. Y los sumerios no tenían cuñados. O sea, cuando un rey desposaba a una señora, entonces a los cuñados les deportaba o tenían que hacer voto de silencio. Y como la suegra, puedes quedarte, pero calladita. Era así, era así, sí, sí.